Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco al CEP poder participar en esta discusión tan interesante y me alegro que haya harto público porque yo me esperaba menos público, así que me quedé corto con el PowerPoint, así que le voy a poner más láminas sobre la marcha. Y me voy a concentrar básicamente en las últimas cuatro láminas del ministro, porque para eso es lo que venía preparado, no para el análisis de las cifras, así que el análisis de las cifras se la voy a dejar a Dante. ¿Sí o no? ¿Es posible ese negocio sobre la marcha? En fin, bueno. Entonces, yo quiero, básicamente, como les digo, la parte más técnica de la CACEN, que es un poco el foco más que una interpretación de qué es lo que ha pasado con la cifra de pobreza, pero encantado después en el intercambio de opiniones, opinar sobre eso. Entonces, un poco de historia, ¿eh? La CACEN, lo que está allá, ¿eh? Y esa es la CACEN 85, los resultados de la CACEN 85, y abajo están los resultados de la CACEN 87. Viene de un escenario muy fuerte, yo diría, de este estudio acá que hizo Alejandro Foxley, Eduardo Neinat y José Pablo Arellano, que eso es de los años 79, se publica ese paper, que ese libro, digo, que fundamentalmente el foco era en la medición de la efectividad de la política social en términos de focalización y impacto distributivo del gasto. Ese era el foco, ¿eh? Ahora, el estudio de Foxley y compañía no se basó en una encuesta, sino que eran muchos supuestos, ¿eh? Se tomaban ciertos supuestos, cómo se distribuyen los beneficiarios del CERMENA en aquel entonces, por ciertas, hoy día lo llamaríamos quintiles, por ciertas segmentaciones, y se imputaba cierta parte del gasto a estos segmentos sociales y se veía cuán redistributivo era o no el gasto social. Después hubo otro trabajo bien interesante de Jorge Rodríguez Grossi, ese sí ya con una encuesta ad hoc que la hizo desde el ADE, y después ya vino este esfuerzo del gobierno en el año 86, me parece que se publica esto, y el año 89 se publica el otro libro sobre la CACEN 87. Ambos estudios no ajustaron ingresos, que es un tema que vamos a discutir más allá, o sea, se quedaban con los datos que declaraban las personas. Prácticamente en la medición inicial no se estimó la pobreza, o sea, la pobreza en aquella época se medía básicamente por lo que hoy día llamamos necesidades básicas insatisfechas, lo que se llamaba en aquella época los mapas de pobreza, los mapas de extrema pobreza, que eran indicadores de acceso a bienes físicos más que a ingresos propiamente tal. Y prácticamente, y voy a volver sobre esto también, los datos, entiendo que los datos de la CACEN 87 sí los heredó el gobierno entrante en el año 90, porque las cifras que están ahí, que presentaba Arturo al principio, fueron de una estimación post, con esa misma base de datos, pero en verdad los datos no eran accesibles en aquel minuto. Entonces, yo tengo tres puntos, como había dicho: la institucionalidad, los mejoramientos de la encuesta y algo sobre la actualización de la línea de pobreza. Y aquí me voy a colgar a una presentación que lo hizo una profesional del Ministerio de Desarrollo Social, que me pareció muy interesante. No sé si está ella aquí, le pido permiso, pero está ahí reconocido los méritos. Entonces, ella cita ahí ciertos estándares de Eurostat sobre la calidad de la información, ¿eh? Entonces, yo he recogido algunos de esos parámetros y los más y los menos son juicios absolutamente cualitativos, no tienen ninguna significancia estadística para que nos asusten, ¿eh? Son juicios míos, ¿eh? ¿Qué hemos visto en la CACEN desde el año 85? Yo diría desde un documento, si ustedes pudieran ver ese del año 85, ya en a mi miógrafo casi, hoy día ya daría vergüenza mostrar la calidad de ese libro. Yo creo que, por supuesto, y este es uno de los parámetros que señala ella en este PowerPoint, en esta presentación, dice: cada día la información de la CACEN es más relevante y sus repercusiones son más significativas para el país. Yo creo que en ese sentido la CACEN ha aportado mucho y tenemos que seguir en esa línea. Yo también pienso que ha habido un avance significativo en el acceso y claridad, ¿eh? El año 90 los datos no eran públicos, o sea, uno no podía acceder a las bases de datos, no me acuerdo en qué año, pero ya hacia finales de los 90, años 2000, todas las bases de datos se empiezan a hacer públicas. Al principio había que pedir una solicitud y hoy día prácticamente es llegar y bajar la base de datos. Entonces, hemos ganado bastante en accesibilidad a la información. La CACEN yo la considero que es un bien público en la práctica y eso es muy positivo. En precisión y comparabilidad hemos ido ganando,
Pero ahí yo tengo algunas dudas que podríamos avanzar bastante más, y ahí la propuesta que yo tengo es un poco tratar de fijar ciertos estándares de o una ficha técnica un poquito más compleja que las fichas técnicas que se manejan de las encuestas de opinión, de manera tal de que la precisión y la comparabilidad sea lo más fidedigna posible y no hayan dudas. Y ahí me cuelgo a ese quinto elemento, que tiene que ver con la percepción del producto estadístico por parte de los usuarios. Yo creo que esto es complejo, porque cada vez que se entrega la CASEN hay una percepción de duda sobre los datos. Hay muchas veces, o sea, evidentemente si es cierto el primer punto, evidentemente que en la entrega estos datos tienen repercusiones políticas muy importantes y por lo tanto hay una sombra de duda, estos datos realmente los creo o no los creo, en fin, entonces ahí hay que poner cuidado y también en el tema de la oportunidad y la puntualidad en la entrega de los datos, que también me voy a referir a eso. Entonces yo diría, este es mi juicio, por supuesto que son todos criticables, se ha ganado bastante, pero quedan algunos desafíos. Entonces, propuestas. Son cuatro propuestas que hice yo respecto a la institucionalidad. La primera no la desarrollo más. Teníamos un grupo de política social, GPS, y en ese grupo propusimos también, creo que está bastante sobre la mesa, tener un comité de experto asesor, ¿no? Y el requisito que le pondría yo a ese comité de experto asesor en la definición de varios aspectos de la encuesta que hacen es que ese grupo asesor, siendo asesor no vinculante, pero que al menos las actas de las discusiones sean públicas. Con eso ya me basta. Porque aquí, ojo, esta encuesta tiene un objetivo de política muy importante. O sea, a lo mejor algunos de ustedes, después lo podemos discutir, podría pensar que esto podría ser al estilo de Coneval, como es en México, una encuesta muy alejada a lo mejor de la toma de decisiones. Yo creo que es importante que el Ejecutivo, el gobierno de turno, esté presente en la CASEN, porque esto tiene que ser un instrumento útil, no es solamente el mero dato, sino que tiene que ser un instrumento que sea un insumo para la toma de decisiones de política. Pero hay que salvaguardar que este instrumento no sea mal utilizado. Y en ese sentido, yo creo que ese comité de expertos que sugerimos el año 2009 y hemos insistido, yo creo que sería importante. Y esas otras tres cosas me voy a referir en un poquito de mayor detalle. La institución encargada de levantar estos datos, esto es mi apuesta personal, pero de alguna manera coincido con lo que hizo el informe de la Comisión de Técnicos de la encuesta CASEN, que como ustedes saben, este es un equipo de varias personas que trabajaron a principios de este gobierno en esto. Yo tengo mis dudas, espero que no haya nadie del INE aquí, o si hay, estoy disponible para que me tiren tomate. El INE ha ido mejorando en nuestro querido país, pero está poco orientado. Está poco orientado a los usuarios, tiene barreras de entrada, es difícil interactuar con el INE, está más encargado de generar información, pero esa información no se preocupa de la difusión, no considera a sus clientes, en este caso un cliente importante sería el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, yo creo que el INE, sin perjuicio de que esta es la práctica internacional, de que estas encuestas multipropósito las llevan a cabo los institutos de estadística, yo creo que no es tan recomendable que en el caso chileno, por el momento, lo lleve el INE. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que seguir siendo el mandante de este proyecto, tiene que tener, por supuesto, una atribución con la definición del cuestionario y ser contraparte con el ejecutor. Y el ejecutor, yo lo veo como un poco como ha sido la práctica hasta ahora, que sea una universidad o una empresa. Pero aquí hay un pequeño cambio. Yo creo que debiese ser esto con una mirada de más largo plazo. Es muy difícil ir a una licitación de un estudio tan complejo, sobre todo si lo vamos a analizar, que cada año cambie el ejecutor. Aquí hay un know-how, un aprendizaje importante que se va logrando en el tiempo. Es una inversión muy grande, por lo tanto, es importante darle una mínima certeza a esta institución que ejecuta la encuesta en un plazo de 4 años, puede ser 4 o 5 años, etc. Y este ejecutor debiese tener el proceso completo prácticamente. Y creo, y esto es un cambio importante, que el responsable de la difusión primaria de los resultados sea este ejecutor y no el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí, como sucede con la encuesta de empleo que realiza el Centro de Microdatos de la Chile, es el Centro de Microdatos el que realiza la conferencia de prensa o que entrega esos datos y por supuesto, una vez liberados esos datos, el ministro o la ministra del Trabajo puede decir
cuán bien o cuán mal lo está haciendo en su desempeño en función de esos datos. Pero creo que el separar la entrega primaria de los datos es muy importante del poder político, porque eso nos permitiría avanzar en este concepto que yo llamo aquí de una, de una mejor percepción del producto estadístico por parte de la ciudadanía. Pues esto es bastante simple, esto viene de algunas cosas de la Comisión de Técnico, la encuesta que hacen, pero otras son de mi creatividad. Yo creo que al liberar los datos debiese cumplirse con una ficha técnica que tiene ciertos estándares y, dada la naturaleza del tema que estamos analizando, debiera ser un poquito más sofisticada que la ficha técnica de cualquiera encuesta de opinión, el tamaño de la muestra, el error muestral. Idealmente asociar los márgenes del error al estadígrafo principal, que en este caso es la pobreza. Debiéramos decir, esta estimación, este es el rango de error al cual está asociado la fecha del trabajo de campo, la tasa de no respuesta. Por supuesto, toda una explicación del tratamiento de la diputación y los outliers. Ya no me acuerdo el año, afortunadamente. Pero hubo un año en la CACEN, debe haber sido hace bastante tiempo, eso refleja mi edad, a esta altura, no sé si fue el 96, por ahí, que el tratamiento de los outliers realmente pudo cambiar la distribución de ingresos. Habían varias personas del estrato alto que rechazaron la encuesta, se quedaron sin personas en ese segmento y se compensó con otras personas, se duplicaron casos de personas que más o menos cumplían el perfil de ese segmento alto. Entonces, realmente fue una decisión bastante administrativa. Por otro lado, se encontraron casos de personas que no declararon ingresos, pero tenían alta escolaridad, vehículo, etcétera, etcétera, y quedaron como indigentes. Entonces, el tratamiento de los outliers, en fin, hay que dar una explicación pública de qué está pasando con esas situaciones. Los manuales, por supuesto, esto es medio difícil, pero creo que habría que hacer un esfuerzo. Una fecha estimada de la difusión de los resultados, ¿no? Porque es complicado. Nosotros sabemos que el trabajo de campo siempre es factible, puede haber más lluvia, menos lluvia, más sequía, menos sequía, pero en el fondo lo ideal sería tener una suerte de precisión cuando se van a liberar los datos, que no dependan post-campaña, ante-campaña, etc. Y por supuesto el acceso a las bases de datos, que yo creo que eso es algo bastante ganado. Entonces yo creo que con una ficha técnica o con estos estándares en la entrega de datos avanzaríamos bastante en términos de transparentar y hacer que estos datos sean más fidedignos para toda la población. Respecto de los objetivos de la encuesta, yo creo que esta encuesta, bueno, ya está dicho, es una encuesta de hogares de propósitos múltiples, es decir, tiene que seguir tocando una diversidad de temas. Pero yo ahí volvería un poco al foco original, no solamente la medición del bienestar material del hogar, o sea, la pobreza, sino que también, y creo que se ha descuidado muchísimo, la efectividad de la política social en términos de focalización e impacto distributivo. Ahí hay un montón de metodologías, si es que hay tiempo lo podemos discutir, que yo creo que hay que meterle mucho más trabajo para que esos datos sean útiles. Y un foco fuerte en la medición de ingresos, y eso lo dijo la Comisión Técnica, y eso también ha sido sujeto de discusión. O sea, esto es un proceso. Traté de mostrarlo más o menos dinámico. O sea, esto es un proceso. Cada año se van mejorando los datos y la captura de los datos se va mejorando. Yo siempre cuento la anécdota, me tocó hace muchos años trabajar en la línea de base del programa Orígenes, un programa de comunidades indígenas, y en esa, dado que eran comunidades indígenas del sector rural, nosotros dijimos, vamos a medir con toda precisión los ingresos de las personas del mundo rural. Y llevamos un economista agrario que midió, aquí hay un economista agrario, así que el ejemplo voy a andarme con cuidado, que midió cuál era la productividad de las melgas de lechuga, cuántas vacas, ovejas podía vender, cuál era la tasa de reposición del ganado, etcétera, etcétera. Y todo eso se valoró. Les digo porque la encuesta que hacen, no sé cómo es esa pregunta respecto de este año, pero la pregunta tradicional es, ¿qué otros bienes genera usted al voleo? Y eso se imputaba. Entonces, ¿y qué otras cosas produce usted? Y eso se anotaba. Entonces, nosotros nos propusimos en ese ejercicio medir, pero con mucho cuidado, cuál es la productividad, cuántas lechugas vende, cuántas cabras, cuántas ovejas, cuántas vacas, etcétera, etcétera. Resultado del estudio, erradicamos la pobreza indígena. Solamente por medir bien los ingresos,
Entonces, ojo, porque claro, uno tiene que, yo creo que vamos avanzando en mejorar estas definiciones, hay que cuidar la comparabilidad, pero esto es parte del proceso, ir mejorando esta medición de los ingresos. Respecto del mejoramiento de la encuesta, ya metiéndose más en el foco que anunciaba el ministro, yo creo, yo en lo personal soy tremendamente partidario de la periodicidad anual, ¿eh? Yo creo que es realmente re vergonzoso que estemos midiendo, pucha, el desempeño del gobierno todos los meses, ¿eh? Que estemos midiendo el desempleo con mayor periodicidad y no sepamos qué pasa con la pobreza, ¿eh? Y precisamente el ministro ahí se me adelantó, esto tiene, para mi gusto, un montón de beneficios, tiene costos precisamente que, dado que las variaciones en el tiempo probablemente sean más pequeñitas, probablemente la discusión sobre los márgenes se haga mucho, mucho más aguda y eso va a ser complejo, ¿eh? Ahora, ojo. Salen grandes portadas en los diarios sobre la disminución, afortunadamente en estos días, o el aumento en la tasa de desempleo y todo el mundo analiza la tendencia y se dedica poco a discutir los márgenes de error. Entonces, sí, puede que el punto que se anticipa el ministro y que de alguna manera yo también hago lo mismo sea cierto, pero por otro lado, prefiero tener ese riesgo a no tener el dato. Y creo que esto es súper importante. Sí creo que sería importante definir un plan de trabajo anticipado. Cuándo se va a hacer la encuesta, la fecha, los plazos, en un plan de 4 años, de 5 años, qué módulos se van a hacer. Otra propuesta es hacer un trabajo de campo continuo, es decir, no medir más solamente en noviembre, sino que tratar de medir, salir a campo durante todo el año. Creo que eso puede, de alguna manera, reducir el efecto de estacionalidad, tiene otros inconvenientes que si a alguien le interesa se los puedo explicar después, pero de alguna manera creo que sería más interesante tener un trabajo de campo continuo y de alguna manera también al equipo de trabajo permitiría profesionalizarlo, ¿no? No esta locura que cada 2 años, sea la Chile, sea la Universidad Alberto Hurtado, tiene que contratar a todos los encuestadores del país para trabajar en noviembre y tiene que robarle los encuestadores a DIMARC o a otra. En cambio, si tenemos un plan a 4 años con un trabajo de campo continuo, se puede profesionalizar mucho más la captura de datos. El tamaño muestral, evidentemente, que tiene que ser mucho más reducido y en esto entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha avanzado en una estimación especial para comunas. Y finalmente, respecto de mejoramiento de la encuesta, respecto al tipo de ingresos a considerar, como ustedes saben, la línea de pobreza se contrasta, ¿no es cierto?, este valor de la canasta básica de alimentos respecto de los ingresos monetarios, ¿eh? Los ingresos monetarios son los ingresos autónomos, los ingresos por sueldo y salario, más las transferencias en dinero que el gobierno le hace a las personas, ¿eh? Ahí, tanto como GPS, como Comisión de Medición de la Pobreza, nosotros discutimos varios de estos puntos. Ahí se ha levantado en varias columnas, a propósito, para pa hacer esta presentación que la terminé hace muy poco por los demás, empecé a revisar, busqué en Google columnas y junté como 17 páginas de columnas sobre personas que habían discutido y imputado y haciendo discusiones sobre los datos. Entonces, este tema no es menor, ¿eh? Entonces, el tema de los ingresos monetarios, yo creo que aquí, y lo voy a decir al final, es muy importante mantener la coherencia en la medición y de alguna manera ha habido un consenso en nuestro querido país de que la medición sobre la pobreza se hace sobre los ingresos monetarios. Ha sido discutido también el tratamiento de estos bonos, ¿eh? Yo investigué un poquito el tema de los bonos, ¿eh? Y creo que si son ingresos monetarios, es decir, si es una transferencia monetaria a las personas, creo que deben de estar incluidos, ¿eh? Por supuesto que esto debe estar mensualizado, ¿eh? Pero evidentemente, si es que la pobreza está medida como los ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, y la medición me dice que está subiendo el precio de los alimentos, que está subiendo el precio de los alimentos, y por lo tanto me está aumentando la pobreza, sería ridículo que el gobierno se quede de brazos cruzados. Entonces, a mí no me gustan los bonos, creo que son bien perversos, son asistencialistas. Tengo un montón de críticas contra los bonos, pero que es coherente, es coherente. Y si esto efectivamente es una transferencia que va al bolsillo de las personas, tiene que ser considerado. Entonces, por supuesto que podemos tener ciertas formas de medirlo, que sea mensualizado, ¿cierto? Si es que el bono se paga justo, entre paréntesis, para escribir una pequeña columna para la tranquilidad espiritual de ustedes, los bonos en verdad
Me parece que fue Lagos, Bachelet y Piñera. En todos los gobiernos los bonos han sido en periodos en años electorales. Entonces aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, tristemente o paradojalmente, o como quieran decirlo, en todos los procesos electorales había una discusión de que hay un problema con la gente indigente o de extrema pobreza, por lo tanto hay que generar bonos. Yo lo encuentro legítimo. Si estamos midiendo pobreza bajo el concepto que estamos midiendo, encuentro legítimo que el gobierno de turno pague un bono. A mí no me gustan. Es más, yo en esa pequeña columna que escribí criticaba un poco, y aquí a lo mejor podemos polemizar después con el ministro para hacerlo entretenido esto. Si es que estamos instalando un ingreso ético que tiene ciertos bonos permanentes, sujetos a ciertas restricciones, que es muy interesante, tiene unos incentivos metidos ese programa, es complejo decirle, y yo le voy a dar un bono a todo evento, porque la señal que le doy a la persona, oye, yo me estoy esforzando por lograr un bonito aquí, y a todo evento me regalan un bono que incluso va más allá de la línea de pobreza. Entonces, es complicado. No soy partidario de los bonos, pero creo que si estamos midiendo pobreza como la estamos midiendo, hay que considerar los bonos y es un recurso legítimo. Me alargué mucho sobre este punto. También ahí discutíamos todo un tema de los ingresos corregidos. Los ingresos corregidos, la valoración de las transferencias en especie que hace el gobierno. Entonces, ahí también hay una cuestión que uno podría cuestionar. Los niños de los colegios municipalizados y buena parte de los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, reciben una alimentación escolar todos los días. Ese almuerzo, por lo menos, vale 1.000 pesos, 800 pesos multiplicado por todos los días escolares y una buena transferencia si la pudiésemos valorar en plata. Entonces, evidentemente que ese niño, al recibir esa transferencia en especie, una ración escolar, es un ahorro de ese presupuesto familiar que no le está dando de comer a ese niño. Entonces, cuando calculamos la tasa de pobreza, no estamos valorando esa transferencia en especie, ¿eh? Entonces, el consenso a la fecha ha sido medir la pobreza sobre los ingresos monetarios y ahí nosotros hicimos una reflexión que algunas de estas transferencias en especie podrían valorarse. Es mucho más complicado ya empezar a valorar, qué sé yo, las horas del profesor o de la profesora. Periodo de referencia a los ingresos, yo creo que hay que alargarlo lo más posible para suavizar el impacto de la situación del mes de noviembre. Ajuste agregado, cuentas nacionales, esto es una caja negra. Yo creo que la CEPAL es una institución muy seria, ha hecho mucho trabajo en esto, pero la petición aquí nuestra es sin este ajuste, o sea que se liberen los datos sin el ajuste. Como ustedes saben, el ajuste a cuentas nacionales es ver hasta qué punto los ingresos que estiman la encuesta que hacen coinciden con el ingreso disponible de las personas. Y como no coinciden, se hacen ajustes con ciertas partidas de ingreso para cuadrar esas dos cifras. Entonces, esto es una caja negra que se ha abierto un poco, se ha explicado qué supuestos hay, pero en mi postura eso debiera eliminarse. El tratamiento del alquiler imputado también es bastante discutible. Entonces, en fin, sí, este tema de los ingresos creo que es importante mejorar. Y finalmente, respecto de actualización de la línea de pobreza, yo creo aquí que lo importante es asegurar la comparabilidad en el tiempo. En ese sentido, a propósito de estas discusiones, la línea de pobreza en los Estados Unidos es la misma línea desde los años 60, desde cuando Molly Orhansky definió la línea de pobreza, se ha actualizado por IPC. Entonces, no sé si dice algo. Por supuesto que en los Estados Unidos hay muchas otras estimaciones o medidas de pobreza que, por supuesto, también dan insumo a la discusión de la política social y eso es muy importante. Pero yo creo que es muy importante asegurar la comparabilidad en el tiempo y eso lo logramos manteniendo comparabilidad y los criterios actuales. Actualizar la canasta básica de alimentos, yo creo que estamos todos de acuerdo de que hay que actualizarla. La canasta que nos rige hoy viene de la encuesta de presupuestos familiares en la estructura de consumo del año 87. Esto ha sido un tema político siempre. No puedo acordarme si son tres o dos los gobiernos en que yo he participado en comisiones para actualizar la canasta básica de alimentos. Ojo, siempre se hace al final de cada gobierno y se le deja la tarea al próximo gobierno para que la actualice. Entonces, en este sentido, no hay ninguna novedad.
Entonces, mi propuesta aquí para sacar el pillo político es que la CEPAL, como lo anticipaba el ministro, está haciendo una actualización para toda Latinoamérica, y cuando esa actualización para toda Latinoamérica esté disponible, ese será el momento, espero yo, que nuestro país actualice. Y por supuesto, ya se ha dicho, incorporar otras mediciones como pobreza multidimensional y otros. Tengo un par de láminas más, pero me las voy a saltar para tu tranquilidad, Arturo. Después podemos hablar. La canasta básica de alimentos, la metodología de la CEPAL, es una, esto es una frase final que quiero decir, es una metodología consensuada, reitero, la CEPAL es una institución muy seria que aplica esta misma metodología para todos los países de Latinoamérica, y gracias a eso nos podemos comparar cómo es nuestro desempeño de Chile versus otros países. Pero si ustedes se meten a esa metodología, es ultra vulnerable. Hay un montón de juicios de valor finalmente. No es pura econometría fina esto. Entonces, de alguna manera, cuando uno piensa en actualizar la canasta, no es llegar y decir, ok, actualicemos. No, es bastante más complejo, y ahí hay muchos juicios de valor que, si abrimos la caja, va a tener tremendas repercusiones políticas, porque hay que hacer un montón de supuestos.